inversión que se hizo en los equipos del 2016 fue para resolver el problema del voto preferencial. En las próximas municipales tenemos voto preferencial a nivel del regidor y a nivel de los alcaldes. La votación preferencial se realiza de una manera ágil, sencilla y clara, garantizando la correcta asignación del voto al candidato y partido elegido. Asignación exacta de votos válidos obtenidos por cada partido en las alianzas y coaliciones, respetando la personería jurídica y en base a eso.